¿Regresaste para tu siguiente desafío? Mejoraré mi conocimiento mediante las solo tácticas. ¡Qué lástima! ¡Oh, Karen! ¡Qué bien! Mejoraré mi conocimiento mediante las solo tácticas. Jugaste con maestría. ¡Comiencen! ¡Un impacto suelto por parte del Goloco! ¡Parece que todo va bien para Cal! ¡Ya no se levantará! ¡Una ronda bien jugada por Cal Kestis! ¡Me encanta ver esto! Jugaste con maestría.
está destruida. ¡Una victoria sólida e impresionante para Cal Kestis! Procesaré los datos de este combate y aprenderé. Oh, eso espero. ¿Qué tal si jugamos un poco? Tu estrategia fue superior. Demasiado fácil para ti. Jugaste a la perfección. Regresa pronto. Lo mismo digo. ¿Este es el lugar del que hablabas? Correcto. Dentro hay algunas posesiones. No creo que vayan a necesitarlas más. Así que no te preocupes y echa un vistazo. ¿Estás segura? No necesito nada. Por tu ayuda, insisto. Thank you.
mucho ruido imperial en las comunicaciones, chico. ¿Cómo vas? Acabo de llegar al centro de control. Te avisaré si tengo problemas. Te doy la bienvenida. Soy Santaris Vivi, la directora de esta instalación experimental. Los protocolos de seguridad requieren que un miembro del personal se quede en esta instalación mientras las antenas están activas. Chris, a menos de que uno de nosotros se quede atrás, necesitamos a alguien aquí para activar las antenas. Ah, sí, claro. Preguntaré por ahí a ver si alguien quiere morir. Tal vez Torgle. Mejor Torgle no. Troopers de la purga, ¿qué hacen aquí? ¡Suéltame, traidor! ¡No es suficiente para abatirme! Boat les dijo que vendríamos. ¡Qué impresionante! Así que este es tu reino. Trabajo con muchos científicos talentosos. Nadie tiene tanto talento como tú, Santari. Aún así estamos en un callejón sin salida. Tal vez tú me traigas un poco de esa suerte que tanto necesitamos. Las antenas están conectadas. Ahora solo tenemos que activarlas. Cree debió cerrar la instalación cuando la evacuaron. Pero eso no nos detendrá. Nuestro objetivo es estudiar el ánimo y lo que llamamos la materia de cobre. Usando tecnología de ondas, hemos tenido cierto éxito al dispersar la materia de cobre. Lo que nos ha permitido sondear aún más el ánimo. Procedan al muelle de observación e inicien la alineación. Hay que admitir que Cree pensó en todo. ¿Qué
¿Qué nos depara el abismo de Kobo? Acompáñenme y lo descubriremos juntos. Lo lograste. Chris me dijo que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Es un largo viaje. No debió ser fácil. Tendré 200 años, pero soy tan ágil como un padawan. Increíble. Oh, Cal, esto es increíble. ¿Puedes activar las antenas cuando estemos en posición? Claro, a tus órdenes. Será un honor ver cómo el sueño de la maestra Chris se hace realidad. Por tu maestra. No están mal las vistas, ¿no crees? ¿Sabes? Siento un poco de nostalgia. La última vez que hablé con la maestra Cree fue hace 200 años. Y aún así, cuando veo su experimento iluminando el cielo, vuelvo a sentirla cerca. Comprendo. ¿Lo entiendes, verdad? Oh, Cal Kestis, cada día que pasa me alegro de que me sacaras de ese túnel colapsado. Buen viaje. Y si Darangera puede trazar el curso de ese vuelo, sé que tú también serás capaz. Me encantaría hablar contigo, Cal, pero Tanalor nos llama, ¿no es así? Es hora de regresar a la Mantis, amigo. Y luego atravesar el abismo. Tampoco me fascina la idea, pero es la única forma de llegar a Tanalor. Debes morir. Atraviesen esta defensa, evaluando daños. Oye, amigo. Descargando arma. El objetivo está herido.
Otro fragmento. Eso funcionó.
Thank you.